Buenas tardes, miles y miles de personas continúan en estas kilométricas filas, como ustedes pueden ver a mis espaldas a esta hora, continúan rindiendo ese tributo personal para ellos que es aguantar el frío, el sol, las bajas temperaturas para poder despedir a su reina, a la reina Isabel II. Las filas, por fortuna, el tiempo de espera ha bajado de 14 a 10 horas, pero hay tantas personas en estas filas que el gobierno ha pedido a la gente que no lleguen ya al punto de inicio porque seguramente no van a alcanzar a despedir a la reina, dado que la cámara ardiente estará abierta alrededor de 12 horas más. Luego, el ataúd de Isabel II será llevado a la abadía de Westminster para este funeral sin precedentes e histórico, como lo mencionabas. Aquí en la cámara ardiente, en el Westminster Hall, en el Parlamento, que ustedes pueden ver a mis espaldas, han rendido tributos a Isabel II, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, la primera dama de Ucrania, los reyes de España, los reyes de Bélgica, la presidenta de la Comisión Europea, también el presidente de Francia y otros dignatarios que asisten a este funeral rinden un tributo a Isabel II. Luisa, ¿qué más podemos decir de la llegada de estos líderes mundiales a Londres? ¿Cuál será su agenda en las próximas horas? Asisten a esta hora a una recepción ofrecida por el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham. La cantidad, el número de asistentes de todos los lugares y rincones del mundo nos demuestra la influencia que tuvo la reina Isabel en 70 años en el trono y que tiene aún la corona británica. Son alrededor de 500 invitados de 200 territorios y países. Esto es la importancia que tiene aún la corona británica. También esta noche se rendirá un tributo muy especial a la reina Isabel, un minuto de silencio en todo el Reino Unido.